hoy ya es mi último día aquí cubriendo las vacaciones de Carolina y creo que aprovechando que el año aún está nuevecito y que este año debe servirnos, este 2024, para hacer cambios significativos en la República Dominicana, no podemos dejar de hablar de un fenómeno que afecta la vida no solamente de algunos dominicanos, sino de la sociedad en sí. Estoy hablando de esas personas que han desaparecido, que al parecer han sido tragadas por la tierra. Ay, Dios mío. O que han sido abducidas de esta tierra por una nave extraterrestre, ¿no? Y que nadie sabe. Y lo digo de esta manera, Dios, porque se le pierde el rastro. Es como si se borraran en un momento, como si se convirtieran de un ser humano de carne, hueso, a una figura inanimada, transparente, como fantasmal, que no se puede seguir mirando a través de las cámaras de seguridad de las calles. Hay muchas personas, entre ellos Alexandre San, Anauris Misael Castillo, Maeli Suriel, el actor Andy Turbides, muchas personas que pudiéramos durar quizás más de una hora aquí, mencionando nombres. Aquí en San Francisco, el caso del taxista, sí, Gil de Aguayo, Así es. Melissa, su familia han estado sufriendo, no saber siquiera dónde está. Esas son, dicen los expertos, que esas son secuelas secundarias que sufren precisamente los familiares de los desaparecidos. Es un dolor constante. Exactamente. No, es una frustración, es un duelo permanente, porque usted no sabe si la persona está viva, si murió, en qué condiciones está, o qué pasó con ese ser humano que forma parte de su familia, de su vida. Entonces, a todo esto, los desaparecidos solamente forman parte de un nombre. Enviamos unas imágenes. El año pasado se hizo una especie de llamado de atención porque son muchas las familias. Lamentablemente, las estadísticas no están claras. Si buscamos en los diferentes titulares, en los diferentes reportajes que se han realizado con relación a esta problemática social, a esta falta incluso de sensibilidad y de respuesta del Estado, encontramos que por un lado se habla de 1,000 y pico de personas, en otro dice que en 5 años hay más de 10,000 desaparecidos en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto debería ser un asunto de Estado en el cual se debería estar involucrando a la sociedad completa, porque quizás no nos duele, quizás no sentimos el dolor, la falta, la necesidad de ver o de saber de esa persona. Porque todavía, y gracias a Dios, no tenemos una persona desaparecida. Pero hay, y si nos toca. Y si nos toca dejar de saber en un momento de alguien a quien amamos, quien queremos que esté con nosotros, que forma parte de nuestra familia. Entonces sí vamos a sentir lo que todas esas familias están sintiendo a falta de esa persona que se la tragó la tierra, que desapareció en procesos burocráticos, en procesos muy claros en este país. Y lamentablemente, y esto lo digo porque salió una noticia en la que se dice que el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional solo cuenta con 10 agentes en el país. Imagínense ustedes, con tantos kilómetros de un país, todavía lugares que están agrestes, que están escondidos, que están allá apartados, que muy pocas personas sabemos que existen o que tenemos, y que no llegan las noticias, y que no llega la imagen, la cara de esa persona desaparecida, y que nadie dice nada, y que nadie puede aportar una pista, y que no sabemos qué pasó, ni siquiera quién se lo llevó, cómo se lo llevaron, o cómo desapareció, o si fue una decisión que tomó. Tenemos familias que están viviendo un duelo permanente.
que están a la espera de que las instituciones del Estado den una respuesta. Se está hablando de hacer, de crear, de aprobar la alerta Amber en nuestro país, porque el procedimiento para la búsqueda de una persona desaparecida sigue siendo Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Entonces, cuando se pierde un niño, cuando se pierde una persona en discapacidad, ya sea física o mental, esta alerta Amber sería activada inmediatamente a nivel del país y aportaría a que toda la República Dominicana pues esté tras la pista de esa persona, evitarnos esas 24 horas de sufrimiento que tiene que pasar una familia una vez reporta la pérdida de su ser querido, que muchas veces se suman a 72 o puede ser más, porque si cayó en fin de semana, aquí todas las instituciones cierran aunque tengan las puertas abiertas. Entonces no podemos continuar haciéndonos de la vista gorda, desapareciendo el tema como han desaparecido otras personas, como han desaparecido estas personas. Tenemos que pensar, tenemos que ponernos en los zapatos de esas familias y tenemos que exigir, tenemos que presentar y pensar que también esos desaparecidos nos duelen a todos los dominicanos y que hay que buscar la respuesta y no esperar a que aparezcan muchas veces cadáveres de personas que no sabemos a quién corresponden y que pasan los años y el dolor se acrecienta mientras la sociedad está de espalda a esta exigencia humana, necesaria, vital, para poder cerrar y sanar ciclos. Así es que yo invito a todo el mundo, a todos los dominicanos, a que nos unamos a este grupo de familia, a exigir respuestas estatales y que ese departamento de la policía que tiene que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas, pues se constituya en un gran departamento, en un departamento que dé respuesta, porque las familias de eso se quejan, de que van al departamento y nadie sabe decirle a qué nivel están las investigaciones. O peor aún, qué se ha hecho buscando a su ser querido. Así bueno, es que esperemos que en este 2024, que apenas inicia, se pueda dar información sobre tantas personas desaparecidas. Y precisamente Santo Domingo se lleva la cartelera con un 46% de las personas desaparecidas a nivel nacional. Y lamentablemente, nuestra provincia Duarte forma parte del grupo de 6 provincias que también tienen alta tasa de desaparecidos. Qué pena. Así es que poniendo el dedo en la llaga, sí, porque a todos nos deben doler los desaparecidos. Así es. Gracias, Naye, por tu tema y ciertamente que tiene un orden muy, muy, muy penoso y sobre todo que sabemos las distintas prácticas delincuenciales y el sicariato y demás que opera en la República Dominicana. Con operaciones de corte internacional han traído esos flagelos, esos problemas. Nos unimos a tu clamor y tu comentario y que Dios nos libre del mal que a otro le suceda y que las autoridades puedan definir realmente dónde están y qué ha pasado con esas personas desaparecidas.